Cif Noticias. Y las encuestas recientes que estamos viendo hoy, ayer, estos últimos días en diversos medios de comunicación privados y públicos de este país nos están indicando que la gran mayoría de gente de este país quiere que sigamos adelante con la moción de censura, incluso los propios votantes del Partido Socialista, incluso muchos votantes de Ciudadanos que apostaron por un partido que supuestamente venían a regenerar la democracia, ¿no? Los resultados de esas encuestas a nosotros nos dicen que vamos desde luego por el buen camino, y nosotros tenemos una responsabilidad política, moral y ética. Nosotros vinimos aquí, dése usted cuenta que nos sentimos herederos del 15M, acuérdese, ¿no?, de esas pancartas y esos lemas centrales que decían no nos representan, ¿no?, y que decía que bueno, que no éramos mercancía en manos de políticos, de banqueros. Nosotros tenemos una responsabilidad con los 5 millones de votantes que tenemos, y nosotros vinimos aquí, desde luego, no para quedarnos observando en un sillón cómo el Partido Popular sigue saqueando lo que es de todos y de todas, ¿no?, sino para tomar medidas de urgencia. Para eso estamos aquí, lo hacemos como una cuestión de responsabilidad ética y moral. Salga adelante, no salga adelante. Yo creo que la gente está hablando claro cuando se le pregunta por la moción de censura. Y sin descartar que vuelvan.